Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 31. Y esta vez que no vi, nos enfrentamos a New Nation. ¿Ok? Sabíamos que iba a ser una guerra muy difícil para empezar. Que, bueno, que está comenzando temporada. Y bueno, eh, me tocó la línea 7 en la sección 1, chavos. Me tocó bajarme a esta hechicera suprema. Y vaya sorpresa, cuando me estaba moviendo, se me olvidó. Que no tenía las maestrías suicidas activas Entonces le tuve que dar a esta hechicera suprema con magic sin maestrías suicidas Lo cual pues obviamente alargó un poco la pelea Pero bueno habían pasado 30 segundos y ya teníamos a la mitad de vida a esta hechicera suprema Se estaba portando muy bien Cada que terminaba mi especial 2 que interceptaba con mi golpe medio eh, eso es cuestión de saber el timing. Lo, la alcanzaba a golpear y pues sí, no duró tanto a pesar de que no tenía maestrías suicidas. Eh, la, la verdad que sí me sorprendió que no le haya... Eh, bueno, que no haya durado tanto. Apenas y poco menos de un minuto duró. Y logramos bajarla sin problema alguno. Después de esto decidí, ¿sabes qué? No, vamos a ponernos las maestrías suicidas porque ahora sí nos tocaba utilizar al buen Hérculito, chavos. Ok, eh, tenemos el segundo nodo. Este nodo es un poco complicado. Y es muy inusual ver un Hitmonkey en este nodo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Conseguí mi pre, eh, mi carga de persistencia por derribar al enemigo. O sea, utilizar gancho con Hércules. Y como era Hitmonkey, decidí hacerle parry después para que se quitara la rabia primigenia. Y no me. No se complicara si me llegase a complicar. Eh, perdón, si se me llegase a, a atacar. Porque los golpes críticos de Hitmonkey son dolorosos, amigos. Son dolorosos, la verdad. Te quita bastante vida. Y bueno, eh, la verdad. Traté esta pelea tranquilo. Conseguí las dos cargas de persistencia de Hércules. Recuerden que puedes ir consiguiendo de dos en dos conforme va avanzando la pelea. Y en esta ocasión me tocaba bajarme a Kitty Pride en el nodo de Mix Master con Quake. Por cierto, se me olvidó mencionar. Los luchadores que nos banió el enemigo. En esta ocasión, New Nation. Nos baneó a, a Humana. Spider-Man 2099. Y. Apocalipsis. Esos fueron los tres luchadores que nos banearon. Entonces, eh, eh, pues sí, debido a que no teníamos antorcha humanas, de, créanme, me tardé como poco más de tres horas asignando, haciendo la planeación de ataque. Sí me llevó bastante tiempo, desgraciadamente. Es bueno en cuanto a estrategia, pero quita bastante tiempo, más de lo que ya quitaba antes. Entonces, es un poco doloroso el tener que tardar más asignando, ¿no? Y bueno, bajamos a esta Kitty Pride sin problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos a Penny Parker. A Penny Parker ya le he bajado anteriormente en off season con Hércules, pero se llega a complicar. Entonces, aquí no estábamos en una guerra donde podamos usar libremente el que querramos. Aunque, pues bueno, yo asigné caminos, me asigné a Penny Parker con Quake. Eh, me comí un gancho, pero había yo activado potenciador de vulnerabilidad por lo mismo. Eh, alcancé a ludir cuando mi conmoción no estaba activa, entonces golpeé a Penny cuando estaba aturdida para que me deshaciera de esa destreza y no le eh, generara más poder a la Penny. Y bueno, eh, todo salió muy bien, eh, un pequeño error al comienzo, pero pues ya tiene mucho tiempo que no utilizo a Quake, entonces ando... Ando un poco lisiado, ¿no? De ese aspecto. Porque ya ya tiene rato que no cuequeo. Entonces sí se va un poco el nivel. Y bueno, activamos potenciador de una barra de poder. Teníamos maestrías suicidas activas. Y vaya que estaba consiguiendo poder ese Dragon Man. Entonces, utilizamos especial 2 para que ya no gane poder. Y aquí. Afortunadamente no me tiró el especial 1. Y alcanzamos a obtener el especial 2 de vuelta lo eh, utilizamos para drenarle el poder que ya había conseguido el dragon man y listo una vez arrinconado con bloquea poderes no generando poder, ya era una pelea ya pues fácil, ¿no? Eh, como tenía la maestría de envenenamiento, la maestría suicida, pues obviamente no me voy a recuperar la vida que estoy perdiendo. Bueno, al menos no toda. Eh, ese es el problema de cuando usas a Magic. Por eso yo siempre eh, recomiendo cuando vas a utilizar a Magic que solamente utilices la mitad. Eso quiere decir que solamente actives la maestría de hemorragia para que así... Cuando se quite la hemorragia, pues ya vas a recuperarte al full y el Inbot vas recuperando vida y al final terminas con el 100%. Ya luego lo van a ver en una pelea futura, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que bajarnos a este Profesor X. En esta pelea, eh, nada más tenía que tener en cuenta que no debía yo de, de llegar a mi Especial 2 para que no active el Indestructible por el nodo. Que tiene el profesor X la ventaja de Hércules es que el especial 1 le da precisión, bueno, le da sentido certero. Eso hace que los golpes de fallo fallen. Ok, entonces aquí de todas maneras no me quise arriesgar y no lo golpeé por la costumbre de que siempre le activo el fallo cuando hace el especial y de ahí me espero porque recuerden que el especial uno de profesor X siempre se espera un rato hasta que te ataque entonces te da tiempo suficiente de golpearlo y bueno lo bajamos sin problema alguno chavos la verdad Hércules puf, es otra onda nada más conseguimos una carga de persistencia no me arriesgué a hacer una eh, a hacer golpe fuerte y por eso es que solamente conseguimos una carga de persistencia y bueno ahora teníamos esta pelea chavos Iron Man Infinity War luego luego comenzando eh, Vi que mi primer golpe le cargó furia. Cargué mi otra carga de persistencia. Dije por si me llega a aturdir o algo cuando tiene su bloqueo automático. Vamos a... Acostumbrarnos de una vez, eh, bueno, a, a asegurar. Y sí, estaba consiguiendo furias porque no quité maestrías suicidas. Eh, todavía estaba potenciado con el potenciador de una hora. Entonces, mis golpes estaban haciendo demasiado daño. Sí, le estaba yo bajando bastante vida, pero estaba consiguiendo muchas furias. Consiguió su quinta furia y se volvió imbloqueable, chavos. Como ustedes pudieron ver al inicio de la pelea, fallé una interceptada y me terminó golpeando. Y yo, así de que diablos, no puede ser. Entonces, aquí estaba esperando que viniera hacia mí. Intercepté correctamente, ya tenía tres crueldades, tres furias, perdón, tres eh, cargas de precisión y mi daño estaba pero brutal. Entonces aquí estaba yo esperando que se le quitara la carga de robustez. Y, eh, pero se me olvidó que aunque tenga un poquito de robustez, me va a hacer bloqueo automático. Como no tengo poder, eh, no tengo la, el sentido certero. Pues sí me hace bloqueo automático el Iron Man Infinity Guard. Y se me complicó un poco, eh. La verdad, de aquí fallé otra vez la interceptada. Pero, chavos, afortunadamente, Hércules. Es Hércules, ¿no? Activó la inmortalidad. Eh, porque me dejó al 1% de vida. Ojo. Corrí con el riesgo de que se activara la maestría de asesino y no me permitiera activar la inmortalidad. Pero en eso solamente hay un 20% si es que despliega con 5 puntos en esa maestría. Lo cual muy pocas personas lo hacen debido a que... Son muy pocos puntos y no te puedes dar el lujo de poner 5 puntos. Por lo general ponen entre 2 a 3 puntos. Entonces casi siempre va a activar la inmortalidad del Hércules. Entonces afortunadamente sí lo activó. Y bueno, ahora sí pasemos a la última pelea chavos. Es Mangok. Como les dije aquí eh, en la pelea contra Dragon Man vieron como yo estaba perdiendo vida. Nótese la diferencia. De cuando tú utilizas a Magic con maestrías suicidas, nada más la hemorragia. El daño incrementa, obviamente, porque eh, las maestrías suicidas para eso son. Incrementan tu daño, pierdes vida. Pero, como ustedes notaron, afortunadamente Magic activa limbo. Entre más duplicada la tengas, más chances, eh, más probabilidades de activar limbo tiene. Sobre todo cuando va consiguiendo barras de poder. Y vean nada más qué belleza, chavos. Una vez arrinconamos al Mango todo sencillo. Eh, hay algunas ocasiones que el especial 2 no consigue bloquearle el poder al enemigo eh, porque recuerden que el especial 2 de Magic solamente tiene un 85% de probabilidad de Activar bloque a poderes, ¿ok? Hay un 100% de robarle poder, pero un 85% de quitarle, eh, perdón, perdón, de activarle el bloque a poderes. Entonces me ha sucedido que no lo activo. Por eso es que cuando yo utilizo el especial 2, trato siempre de tener dos barras y media o cerca de las tres barras de poder. Para que así, en dado caso, que no le bloquee poder. Pero si le robo, quede cerca de, los, de las dos barras de poder y no se complique. Y vean cómo terminamos la pelea, chavos, al 100% de vida. Y eso que fue una pelea larga. Esa fue mi participación. En esta guerra, chavos, pero no nos despedimos todavía. El buen estimado Eric, que también tiene su canal de YouTube, se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver. Yo creo que sí va a subir video de esta guerra. Le tocaba bajarse al Ebony Mau de jefe. Ustedes van a decir, Pepe, pero si te banearon Antorcha y te banearon a Spider-Man 2099. Sí, pero yo les dije que iba a haber variedad de luchadores en algunas peleas. No en todas. Pero en algunas, bueno, en, 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 para mí, pues ya llevé a Hércules. Ahora es un luchador nuevo que no solía utilizarse en la temporada pasada, ¿no? Eh, bueno, entonces, Supervisor, ¿cuál es el meta con este luchador? ¿Okay? El chiste con Supervisor es obviamente hacer ganchos para dejarle la provocación, la conmoción al enemigo, y no solo eso. Eh, debido a hacer haciendo gancho Cuando tú derribas a Bonnie Mao Pues eh, reseteas lo que es eh, La concentración Que luego hace que eh, vaya a conseguir su eh, Falter Que es el, el Fallo Entonces eso es lo que complica mucho la pelea con el Bonnie Mao Entonces la estrategia siempre contra Bonnie Mao Es hacer eh, Bueno Derribarlo Para que no vaya consiguiendo sus cargas de meditación Y así eh, Pues eh, no te cause degeneración obviamente cuando utilice el especial 2. Entonces aquí la estrategia con el Overseer es tirar especial 3. Una vez consigues el especial 3 vas a conseguir una carga cósmica que tengo entendido eh, empiezas a hacer bastante daño. O sea, nótese la vida de Levon y Mau ahorita. Eh, lo de, ya lo tiene casi a la mitad de vida con puros golpes en lo que conseguía el especial 3, ¿ok? está recibiendo algo de daño eh, Eric porque pues eh, Ebony Maw se beneficia del nodo global, pero vieron ese daño, se parece mucho al daño de Hércules. O sea, cada golpe que él hace le hace daño energético de vuelta, no sé si es daño energético o daño directo, pero el daño que hace supervisor, ¡puf! bestial, chavos. Vean nada más, todavía tiene la carga cósmica activa, ya lo tiene a 17% de vida. Todavía está activa la carga. Yo creo que ni siquiera va a utilizar otro especial 3. Rapidito que lo mató, eh. Muy bien. Fue una muy buena pelea. Perdió al final casi la mitad de vida. Pero una pelea muy safe. Y, chavos, estas son las opciones. Cuando tú no tienes opción de llevar a Torch Humana. Que es una de las mejores opciones para bajarte a Bonnie Mau. Tampoco puedes llevar a Spider-Man 2099. Que es la mejor opción. Bueno. Está el supervisor. Y todavía hay más opciones. Porque los enemigos, nosotros igual le pusimos Ebony Mau de jefe. Les baneamos de igual forma antorchumana humana. Y Spider-Man 2099. Y utilizaron ellos otro luchador. No utilizaron a, a Supervisor. Ellos nos pusieron los tres jefes de Mau. Y en los tres grupos utilizamos Overseer. Y conseguimos bajar a todos los Mau a la primera. Entonces. Como por si no lo sabían chavos, Supervisor es una muy buena opción. Siempre y cuando sepas utilizarlo. Porque tiene su chiste. Entonces, sí chavos, al final terminamos ganando esta guerra. Eh, New Nation terminó muriendo cinco veces. Cometieron cinco errores. Y nosotros solamente cuatro. De los cuales esos cuatro errores que cometimos. Fueron solamente en un solo grupo, ¿ok? El grupo 1 y grupo 3 terminamos en cero bajas, no morimos para nada en esta primera guerra. Un grandioso comienzo para estos dos grupos, nada más hay que afinar detalles en el grupo 2 porque las únicas cuatro bajas fueron del mismo grupo, algo está pasando ahí, vamos a tener que meterle mano eh, y pues aconsejar, ¿no? Eh, eh, ponerle más atención a las asignaciones, aunque los errores que se cometieron fueron más de las personas que pelearon mal que asignaciones, la verdad. Eh, de las cuatro bajas solamente una podría decirse que era un poco dudosa, que era un poco riesgosa de haber mandado a ese luchador y terminaron muriendo, pero de ahí en más eh, todas debieron de haber sido bajadas a la primera. Así que pues bueno chavos, este ha sido el comienzo de la temporada, comenzamos bien. Ganando, nos quedan 11. Derrotamos a New Nation por primera vez en esta temporada. Esperemos y continuemos con esta racha. Y ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido amigos. Cuídense mucho. Bye.